Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Bilbao. Ahí saliendo del avión con los oídos reventados. Y no veas si se nota el tiempo. De Canarias a Bilbao. En el frío, pero notarse, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir por el coche y todo lo demás. Y estar aquí el día en Bilbao para después por la noche salir para La Rioja, Logroño. Nada, ya estamos aquí en el autobús de OK Rent and Car con su mesita aquí en medio. Ha empezado a llover. Como veis, hace un frío que me muero. No, todo drama. Pues nada, aquí andando por Bilbao. Ya se ha quitado un poquito más el frío. Ahora ya está mejor, ya está. El climita bueno. Ahora está a unos 20 graditos que habrá ahora. Bueno, acabamos de entrar por este lugar. Hemos entrado a La Rioja. Ahí podéis ver las vistas que tiene esto. Es impresionante. El Bilbao, La Rioja y demás. Pero hemos llegado ahora mismo a lo que sería La Rioja. Estaba el cartel ahí. Hemos parado aquí en uno de estos de los merenderos, bueno, de estos que te paras aquí. Este es nuestro cochito de alquiler. Y hace mucho frío aquí arriba, muchísimo. Eso sí, la verdad que es impresionante todo esto aquí. Mira, ahí arriba, ahí, mira, como una iglesia o algo ahí arriba. Está impresionante. Bueno, pues ya estamos por aquí, en el apartamento, aquí todos vosotros con Canarias Stock. Os presentamos nuestro bungalow. La cortina un poco fea, pero tiene una bañerita, su bañito. A ver, son unas casas como tipo rural de esas. Aquí tenemos la primera habitación, una cama grande, dos literas. Llego a saber si me traigo las otras dos. Vengo por aquí, tengo por aquí la otra habitación con una cama grande también. Ahí nos vamos para atrás y aquí tenemos la cocinita, que está bastante bien. A ver, es un bungalow que tenemos por aquí, una tele por ahí arriba y la pista por aquí para afuera. Venimos por aquí y vistas para afuera del camping. Y van, es un camping grande. Bueno, estoy por aquí, pero al lado del camping. La pequeña avenida. Aquí tenemos parte del río. Vamos a ver lo que hay por aquí abajo. Uf, que de tiempo que no veía yo un río. Bastante. A ver qué dice esto. La despensa del Soto. Logroño. Eso tiene un dicho. Pues por aquí estamos buscando la calle del Laurel, la famosa esta de aquí de Logroño. Laurel. En La Rioja. Pero en Logroño estamos ahora mismo. Ahora está, pues está todo cerrado ahora mismo. Ahora un poquito más tarde. Ahora ya veis que se ha llenado bastante más, ¿no? Todo pinchito por todos lados, pinchitos y pinchitos. Bueno, aquí tenemos uno de los pinchitos primero, una concreta. Aquí el jaboncito serrano, aquí algo de no sé qué es, el pan, la cocorita. Bueno, aquí estamos con los pinchitos de champiñones, como veis. Es verdad, ahí. Pinchitos que de cagar. Bueno, pues aquí estamos ya para ir al Congreso de Drones de Drone Guru. Estamos aquí en La Rioja, en Logroño, muerto de frío, que lo sepáis. Como podéis ver, el cristal, eso no es agua, es escarcha, porque lo he limpiado antes y se ven los trocitos de hielo congelado. Ahí podéis verlo. Mira, le cuesta hasta quitar los parabrisas.
Pues nada, vamos a arrancar para salir por ahí. Bueno, pues hemos llegado aquí al Congreso ya. Hay bastantes coches aquí aparcados. Hace un frío, aunque está el día perfecto, ¿eh? Está el día genial, la verdad. Pero hace fresquito, estábamos mirando la orilla y había unos 5 grados más o menos. Bueno, pues ahí lo tenemos ya. Río Forum. Jope, qué frío. A sus invitados, ¿no? Vosotros sois todos los invitados que habéis venido de todas las partes de España. Y es que hay gente que viene de zonas más cercanas, de La Rioja, Navarra, comunidades limítrofes, creéis que venís de sitios lejísimos, de Andalucía. Hay mucha gente que viene de Málaga, de Sevilla, de Cádiz, de Murcia, de Cáceres. También gente que viene de Galicia, de Levante, por supuesto, Madrid, Barcelona. Hay gente que viene de las Baleares, hay gente que viene de las Canarias. La gente de Canarias Stock, que están también como abanderados por ahí. Tiempo, pero vais a disfrutar de unos paisajes increíbles, tanto hoy como mañana. Y por supuesto, pues, de la gastronomía, de la calle Laurel, de la calle San Juan y de todo lo que vamos a convivir aquí. Es un encuentro en el que además de hablar de drones, de poner los drones en boca de todo el mundo y de todo lo que la cubren en muchas ocasiones los patrocinadores. Así que muchas gracias a La Rioja Turismo, que bueno, desde el principio creyó en este proyecto, aun cuando estaba todavía en un borrador en mi cabeza, y apoyó y dijo que lo quería hacer aquí, que no se lo querían llevar a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, que no querían que se fuese a otra comunidad, sino que lo trajésemos aquí. Se taparon los dos juntos. Es muy difícil seguir. Píllalo. Pega un perrazo de una. Llegando al pueblo de Nájera, Huerca dos Salesón, a la parte derecha, nos vamos a desviar, de Dios este a la derecha. Dentro de tren. ¿Está borracho o qué? Bueno, aquí tenemos la entrada ya, 70, 40, y hemos entrado al Huércanos. 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 Ahí vemos al hombre descansando en su putaquita con el sol. Ese que está haciendo la judía, Jonathan. Bueno, ahí tenemos las indicaciones. Nájera a la derecha, a izquierda. Logroño a la derecha, derecha, tira a la derecha. Chino. Bueno, ahora estamos ya en el pueblo de Nájera, La Rioja. Para que lo podáis ver, aquí ya hay más habitantes que en el otro. Ya hay más gente. Pueblo precioso, muy bonito. Pero a ver, para quien le guste los pueblos, lógicamente. Pero a ver, a mí no me gusta vivir en los pueblos, me gusta vivir más en la. Vamos a ver el río aquí, Riachuelo. Qué bonito, este sí que me gusta. Perfecto, bonito. Ahí, vemos el Riachuelo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Está petado, ¿eh? Eso de ahí, ¿eh? De paloma. Están parando a ver agua.
A ver. Deja que qué bonito esto aquí, los riachuelos esto aquí. Oh, me encanta. Que sigue lloviendo los chiquillos. ¡Chum! Bueno. Sí, vaya, aquí. ¿O vale pasar rápido allá? Venga. ¡Qué lindo! Mira, vamos a entrar en el cielo. Bueno, ahí tenemos a la derecha la dirección de Hormilla, Logroño, Burgos. Vamos aquí parados en medio de la nada, donde Dios perdió el mechero. Bueno, ahora estamos trabajando en el pueblo de Santo Domingo, que está justamente al lado de Nájera y demás. Y ahora iremos a Burgos. Aquí podemos ver todas las papas que hay y creo que esas son zanahorias. Zanahorias creo que son, vamos, y papas. Bueno, así está la calle de Laurel, en Logroño. O sea, es imposible entrar por ahí. Pero... bueno, aquí estamos en un bar típico andaluz. Con sus gambitos. ¿Eh? ¿Gambitos? Qué rico son. Bueno, ya vemos las 8:30 de la mañana y esto es escarcha de hielo, ¿eh? El agua que se ha quedado congelada. Bueno, ahora vamos a darle para la brisa, ¿vale? Ni se limpia. Está congelado el coche. Bueno, ya hemos llegado aquí en Viña Jalba, que es la bodega donde vamos a hacer lo de los drones, los vuelos de drones y demás. Ahí tenemos a la Guardia Civil, la Policía Nacional, un poquito de todo realmente, ¿sabes? Y ya están volando drones por allí, drones por aquí. O sea que hay un poquito por aquí, un poquito por aquí, por todos lados. Estos son los baños. Esto es ¿qué es? Bueno, pues esto es el coche típico de las películas. Ah, sí. Sí, aquí. Sí,
Bueno, nos tomamos unas cuantas copitas de vinito por aquí para probar los vinitos de aquí de Viña y Jalba. Por cierto, están impresionantes. Ahí vemos a Rafa. Veíamos a Rafa con la bicicleta, yendo para arriba, para abajo, subiendo, bajando. Está haciendo deporte el chaval hoy. A ver. Precioso el sitio, ¿eh? El sitio elegido es increíble, espectacular, con drones que han venido de todas partes y de todos los casi cuerpos de la policía. No he visto de la policía local, pero sí que podéis ver ahí arriba, enfrente, Policía Nacional, la Guardia Civil, los de cine, los de los bomberos, todo, ¿sabes? Un poquito de todo. Y la verdad que está impresionante. Ahora os enseñaré un poquito más después, porque esto es enorme. Que es, sí, no, es que no lo veo muy bien, pero creo que es un Matrix, casi seguro que es un Matrix. Aquí veo los viñeros, como podéis ver. Uf, ahí da patadas. Aquí tenemos la zona 1 de área de exhibiciones y os voy a enseñar el mapa para que lo veáis. Nosotros de Canarias Stocks. Aquí tenemos el área de Ibericadrón. Hasta el coche. Y después te va ampliando todo lo que se va alargando el coche, la distancia que se vaya hasta un kilómetro más o menos. Tú lo dejas en un punto, por ejemplo, un coche está a 100 metros de ti y de 100 a un kilómetro lo sigue. El dron estático solamente lo sigue tú y la cámara, si mueves el dron del sitio. Tenemos el SD4. Sí, el que tiene ahí arriba. El Matrix, la CVTT, la cámara visual y técnica, la maleta de carga de 3-8 baterías y unas 4 baterías, más o menos dos bandas. Tardan en cargarse pues una hora y una hora. Allí veo también más peña. Es enorme esto, ahí vemos el castillito enfrente. Precioso todo esto, ¿eh? Ahí lo vemos que ha bajado ya, es el Matrix, sí. Para el concurso, fotos muy chulas y es difícil. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo antes. Mientras acaban mis compañeros de seleccionar los ganadores, agradeceros a todos el haber venido hasta aquí, hasta las reuniones. Ha salido todo muy bien, mucho mejor de lo que yo me podía esperar, porque al final somos los primeritos en este evento, el primer evento que realizamos. Y yo era el primero que me quitaría este cristal. Presentar a cualquier sitio de España y el ganador es, y si lo tiene, pues le daremos otro premio si ya se ha sacado la titulación. T-DroneUp. Un paquete de Viña y Jalba. Quiero regalar porque igual te toca y no tienes el drone, no te vale para nada. Pero por ejemplo, vamos a hacer una prueba. ¿Quién tiene el Air 2S? ¡Para Chile! ¡Bien! Puede pasar que es que el drone se ponga boca abajo y entonces tiene un modo tarte que debajo de la base da la vuelta, pero
no lo había practicado ese juego, porque no es muy habitual y no lo ha podido sacar. Y entonces, lo único que nos ha quedado es meter a Moja para que se pueda sacar. Aquí termina nuestro viaje de La Rioja, Bilbao, Logroño, de Drone Future. Pues ya estamos de camino hacia Bilbao para coger nuestro avión y irnos para Gran Canaria nuevamente. Así que saludo a todos, espero que os haya gustado el gran vídeo este. Bueno, aquí estamos en un lago, iba a decir pequeño lago, pero no es pequeño, lógicamente. Que no sé dónde estaba, a ver el cartel. ¿Qué ponía en el cartel? Bueno, no me acuerdo ahora mismo qué ponía en el cartel. Pero bueno, ahora os lo digo. Seguramente que me saltará ahora el GPS. ¿Está usted yéndose? ¡Hostia! Mira, chavales. ¿Almejitas? Bueno, no sé si almeja o caracola o lo que sea, pero huele aquí a mar. Yo, si no nos frenos el coño, loco.